Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una edición más de Editorialmente, un programa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial y el Sistema Universitario de Radio y Televisión invita a nuestros profesores, investigadores y añadiré y creadores e intérpretes también. Los invita para que vengan a platicar con nosotros sobre sus inquietudes académicas, sus curiosidades intelectuales y desde luego sus aportaciones a la cultura. El día de hoy pues contamos con la presencia de Mauricio Hernández Monterrubio, profesor investigador del Instituto de Artes de nuestra universidad. Te damos la bienvenida, Mauricio, y te agradecemos que hayas aceptado la invitación para estar con nosotros el día de hoy. Hola, Marcial, muy buenas tardes ya. No, muy agradecido por la invitación y pues aquí desde casa, compartiendo un poquito de lo que sabemos hacer. Lo mucho que sabes hacer y que además compartes siempre con mucha cordialidad. Quiero comentar que Mauricio es licenciado en música por la Universidad de Veracruz, donde además hiciste la maestría en pedagogía de la música, en algo por el estilo, Mauricio. En musicología. 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 Bueno, también está la carrera, bueno, la maestría en composición, en dirección orquestal, en dirección de coros, pero yo la hice en musicología. En musicología. Pero también has llevado por allí cursos y talleres sobre cuestiones pedagógicas de la música, según tengo entendido, ¿no? Por supuesto. Bueno, no nos podemos librar de esa parte, ¿no? Porque pues nos preparamos para ser concertistas y para estar frente al público, pero obviamente una parte importante de nuestra carrera es dar clases y pues nos tenemos que preparar siempre para tratar de estar al día en las nuevas tendencias, en las nuevas formas de enseñanza de la música, y pues eso es obviamente muy importante en la carrera, ¿no? Ahora, tú has combinado la docencia, combinas la interpretación y además has trabajado ofreciendo conciertos de guitarra y orquesta. Veía por allí que con Herrera de la Fuente, con la Orquesta Sinfónica de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en muchos otros espacios culturales del país y también del extranjero. Así que combinas la docencia, has formado alumnos que han trascendido nuestras fronteras, trabajas en la interpretación, pero también en la creación. Tengo entendido que por allí tienes ya un buen número de composiciones musicales en la especialidad tuya, que es la guitarra, ¿me equivoco? Sí, no. Todo lo que mencionas es correcto. Y pues bueno, mira, no a todos se nos da el tener la composición o arreglar obras para la guitarra, porque conlleva saber muchas cosas como el contrapunto, la armonía, cómo combinar los instrumentos. Entonces, bueno, son diferentes etapas, ¿no? Pero que afortunadamente las he sabido aprovechar, porque me gusta componer, me gusta arreglar. De entrada soy un ejecutante, es para lo que me preparó la universidad, ¿no? Pero, y también, bueno, hacemos investigación, que eso la maestría en musicología me sirvió precisamente para hacer trabajo de investigación. Entonces, bueno, hacemos un poquito de todo, ¿no? Gestionamos también eventos. Claro. Así es que, bueno, uno tiene que tratar de abarcar un poquito en todo, ¿no? Como te mencionaba yo, no siempre es posible. Por ejemplo, tengo amigos y conocidos que no pueden componer porque es algo, una rama diferente, ¿no? Claro. Porque no saben arreglar una obra ya existente para un instrumento. Entonces, bueno, son muchas ramas, pero afortunadamente, yo sí lo manejo y trato de explotarlo porque pues tengo las habilidades, ¿no? No, y además la dedicación, te conocemos desde hace buen número de años y también lo dicen tus compañeros, tus colegas, profesores del instituto y tus alumnos sobre todo. Y justamente una de esas vertientes, Mauricio, es la de la investigación y algo también, una más de las actividades, la transcripción. Es decir, traducir
en el lenguaje musical, traducir de un conjunto de instrumentos diferentes al tuyo, que es la guitarra, traducir y dar la versión para este instrumento. Es el caso que hoy nos ocupa, porque aquí muestro yo este libro que se llama Cuarteto Virreinal, de Miguel Bernal Jiménez, este extraordinario músico michoacano que vivió en la primera mitad del siglo XX, rechazado inclusive por los grupos de control musical que había entonces, muy apegados y muy vehementes en su discurso cultural por el nacionalismo. Está muy bien, fue importante y aportaron grandes cosas, pero Miguel Bernal, precisamente provinciano, en una provincia que además tenía características mucho más, ¿qué podemos decir?, más apegadas a un siglo XIX, en cuestiones de cultura, de música. Él se cultiva en esta provincia michoacana y de ahí sale a estudiar a Roma y regresa. Entonces, obviamente, su estilo, su gusto, su formación, sus propuestas musicales no eran muy aceptadas, muy bien vistas en toda esta corriente de música nacionalista. Entonces, él se refugia en su estado, en Morelia, y allí hace trabajos interesantes para el fomento de la música. De allí tú rescatas este cuarteto virreinal y lo transcribes para guitarra. Originalmente, ¿este cuarteto era para qué instrumentación? Mira, cuando hablamos de un cuarteto, generalmente hablamos de un cuarteto de cuerdas. Sí. ¿Sí? Esto es algo que se da mucho en el siglo XIX, incluso desde el siglo XVIII, por supuesto. Pero en el siglo XIX se da con mucha fuerza. Y bueno, ahora existen cuartetos de alientos madera, de alientos metales. Pero bueno, este cuarteto en específico es para un cuarteto de cuerdas. Dos violines, una viola y un violonchelo. Uh-huh. Y pues es una de las obras que para mí tienen mucha trascendencia. Perdón, sí, para cuarteto de cuerdas, pero de cuerdas con arco. De cuerdas con arco, sí, efectivamente. Y tú lo transcribes a cuarteto de cuerdas, pero de cuerdas guitarra. De guitarra, sí, exactamente. ¿Cuál es la finalidad de un trabajo así, Marcial? Existe, por supuesto, mucha música ya escrita originalmente para un cuarteto de guitarras. Entonces, la gente podría decir, bueno, ¿y entonces para qué escribir un cuarteto de cuerdas para guitarras, no? Porque podríamos decir que el trabajo que el compositor hace en un cuarteto de cuerdas frotadas con arcos es muy diferente a un trabajo que se escribe para cuarteto de guitarras. Las posibilidades son muy diferentes por el tipo de ataque, por la afinación del instrumento. Hay muchas veces que las cosas que se escriben para arcos no se pueden transcribir para una guitarra por las dimensiones, ¿no? En una guitarra solo tenemos 3 octavas y media, que es lo que nosotros conocemos, que es el diapasón, y con un cuarteto de cuerdas puede ampliarse hasta 5 octavas. Entonces, el registro, vamos a decir, para la gente que nos escuche y que no sabe mucho de música, el registro es mucho más amplio, ¿sí? Entonces, bueno, ahí viene parte de la importancia de la transcripción, ¿sí? El cómo adaptar todos esos registros a 4 guitarras y hacer que suene bien, por supuesto, ¿no? Claro. Eso es una cuestión técnica, vamos a hablar, ¿no? Y luego, ¿por qué transcribir el Cuarteto Virreinal? Porque es una obra que utiliza 4 temas o 4 canciones infantiles. Sí. Y Miguel Bernal Jiménez muy atinadamente los transforma y prácticamente hace una forma musical llamada sonata con estos 4 temas. Y pues bueno, desgraciadamente la obra es muy poco tocada por los cuartetos de cuerda. Así es. Entonces, sí. Entonces parte del trabajo, de la importancia, es el rescate de la obra. Y precisamente ahí es donde entro yo, porque me interesó la obra y dije, bueno, vamos a ver si es posible hacer la transcripción para cuarteto de guitarras. Afortunadamente, la obra queda muy bien
y es bastante vistosa en un cuarteto de guitarras, y afortunadamente también, con apoyo de la universidad, tuve la oportunidad de grabar la obra. Y bueno, muy bien, ahí quizá me voy a oír un poquito presuncioso, pero grabé solo la obra, las cuatro guitarras, para un disco que me hizo la universidad. Entonces, muy bien. Bueno, quizá esto es otro tema, pero a lo que queríamos llegar es que la obra suena muy bien con un cuarteto de guitarras y fue posible su transcripción. Es decir, por una parte es la recuperación, pero también la difusión. Eso me parece interesante. Ahora, algo que decías, y estaba viendo aquí en el libro, cuando hablan sobre el cuarteto, cuando hablas sobre el cuarteto virreinal, que nos orientas en el sentido del rescate de música desde raíces novohispanas, cantos infantiles como A la víbora de la mar, este canto que ahorita ya no se escucha, pero todavía hace 50 años se escuchaba, cantos infantiles, A la víbora de la mar, Naranja dulce, Pase la escogida y Pica perica. Y bueno, como comentábamos hace un momento, fue criticado por su enfoque hacia la música que no era la corriente nacionalista, y sin embargo el rescate de esto es un rescate absolutamente cultural mexicano nacionalista. Así que es una obra interesante. ¿Nos quieres ilustrar algunos casos, algunos ejemplos con tu guitarra? Pero antes de entrar a esta ilustración de algunas partes que se te ocurra obsequiarnos con tu guitarra, antes de hacer eso, muéstranos esa guitarra. ¿Es la guitarra de boca tapada, diría yo? Sí. Cuéntanos de esta guitarra, porque es excepcional, es muy interesante. Aquí estamos viendo una guitarra, la que nos muestra Mauricio, es una guitarra que no tiene la tradicional boca, no sé cómo le llamen ustedes. Sí, boquilla, exactamente. Entonces dice uno, bueno, ¿por dónde sale el sonido? ¿Por qué? No, a ver si se ve, pero aquí tiene un orificio. Claro, sí. Sí, que le llaman, bueno, ahora los constructores que me hacen estas guitarras se llama puerto acústico. Sí. Sí, y bueno, ellos han estudiado cómo se hace la emisión del sonido. Y entonces han hecho muchos experimentos de por qué hacer el puerto acústico a un costado. Claro. Entonces, bueno, tendríamos que meternos en cuestiones físicas, que creo que no vienen de acústica. Pero fíjate que ahora yo tengo aproximadamente 4 años trabajando con estas guitarras. Y me cambió muchísimo el ataque. Me tuve que limar diferente las uñas, porque los guitarristas usamos las uñas de la mano derecha. Tuve que limar de una manera diferente, porque se oía muchísimo el chasquido de la uña con la cuerda. Es decir, levantaba. En una guitarra normal. Una guitarra normal. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con estas guitarras, pues había como muchos ruiditos que tuve que ir viendo por qué salían, ¿no? Entonces, bueno, el limado, el ángulo del ataque, y aparte el sonido sale directamente al oído del ejecutante. Sí. Entonces, como que es más cercano la producción del sonido al oído del ejecutante, y uno puede mejorar. Monitorear lo que le llaman los músicos. Sí, cuestiones de timbre, de ataque, ¿no? De una mejor, de una ejecución más pulcra, más limpia. Claro. Y además, hemos tenido la oportunidad de escucharte con el concierto de Aranjuez, interpretado con esta guitarra, con la sinfonía de nuestra universidad hace algunos años. Y realmente fue sorprendente. Aparte de disfrutar la interpretación, yo recuerdo que estuve prácticamente todo el concierto asombrado, tratando de ver por qué la guitarra producía un sonido donde yo no veía. Así que fabuloso el instrumento. Y nos quisieras ilustrar 3 o 4 asuntos de esta transcripción. Tú dinos. A ver, sí. En específico, lo que podríamos hacer es ver cuáles son los temas en los que se basa Miguel Bernal Jiménez, precisamente para la creación de esta obra, que uno dice, bueno, ¿y cómo una canción novohispana infantil se puede transformar en una sonata prácticamente, ¿no? Y, por ejemplo, el primer tema, que es A la víbora de la mar, que, bueno, mucha gente lo podrá conocer. Ese pequeño fragmento
el compositor lo transforma de una manera tan rica, lo varía armónicamente, lo varía rítmicamente, a veces lo toca la primera guitarra con los sonidos muy agudos, a veces la toca la cuarta guitarra con los sonidos graves. Entonces, lo impresionante es cómo el compositor con este pequeño tema puede hacer tantísimo, tantísimo. Obviamente tendríamos que escuchar la obra completa para que la gente se pueda dar una idea de cómo surge transformaciones, ¿no? Pero es precisamente ahí donde entra la magia del compositor. Claro. Ese es el tema del primer movimiento, que es a la víbora de la mar. El segundo cuatro. Movimiento, que es una pieza lenta, muy tranquila, mete naranja dulce. Mientras los otros instrumentos la van adornando, y entonces está escondido ese tema, entonces hay que tener mucho cuidado para oírlo, ¿no? Degustarlo acústicamente, sí, auditivamente. Sí, pero cuando lo llegas a identificar es delicioso, ¿no? Porque en un movimiento en donde no lo escuchas y de momento sale, es mágico, ¿no? O sea, cómo el compositor tiene esa habilidad de creación para insertar estos temas, ¿no? Sí. Luego, el tercer movimiento todavía está un poco en duda porque no hemos encontrado exactamente cuál es el tema el tema característico infantil que usa Miguel Bernal Jiménez, pero en el cuarto movimiento sí lo tenemos bien catalogado, que es Pica Perica, es este. Y en este cuarto movimiento, como en los cuartetos tradicionales del siglo XVIII y siglo XIX, el cuarto movimiento se escribe en una forma musical que se llama fuga. Y entonces este tema te da para escribir prácticamente una fuga en los cuatro instrumentos, y esto se vuelve pues realmente algo delicioso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo realmente cuando hice el trabajo de transcripción me quedé muy asombrado por el tipo de trabajo que Bernal Jiménez realizó, y créeme que incluso me ha rondado en la cabeza, bueno, cómo él pudo pensar en cuatro temas infantiles para escribir una forma sonata de este nivel, ¿no? Claro. Que sí. Bueno, pues realmente es delicioso, ¿no? Sí, sí, cómo no. Desde luego esta charla tuya nos ilustra muchísimo, nos anima a pronto buscar el disco que tú grabaste para poderlo escuchar. Por vía de mientras podemos recurrir a escuchar el cuarteto en su instrumentación original. Por supuesto. Creo que eso será importante. Dime, ¿qué aceptación ha tenido tu libro? Sé que lo fuiste a presentar a Jalapa, tengo entendido. Así es. En la Feria del Libro del año pasado en Jalapa, y bueno, tus compañeros, tus amigos, tus colegas de otros lugares, ¿qué opinan de este trabajo que estás realizando? Mira, Marcial, tocas una parte esencial y fundamental del trabajo, porque tengo muchos amigos compositores que me decían, oye, ¿cómo le haces para que la universidad te publique? Porque acá tengo un amigo tiene una producción impresionante, dice, yo no puedo publicar nada para la universidad. La universidad me dice, no tengo dinero, y no tengo dinero, ¿no? Entonces, bueno, no ha sido fácil, porque obviamente, bueno, un libro de música, pues, ¿qué vemos? Rayitas, palitos, y pues uno dice, bueno, ¿y esto qué, no? ¿Qué es? Por supuesto, para nosotros los músicos es súper valioso. Entonces, la universidad ha tenido mucho que ver por el apoyo que me ha brindado para poder publicar estos libros. ¿Qué impacto ha tenido? La verdad es que muy grande. Ya me están tocando el Cuarteto Virreinal en varias partes de la República. Y ha sido gracias a que la obra está editada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y yo he tenido la oportunidad de compartir
estas transcripciones en varias bibliotecas con amigos que tienen cuartetos de guitarra, obviamente. Y entonces, pues esto se empieza a difundir, ¿no? Porque precisamente una de las líneas que trabajamos con el cuerpo académico de música en el Instituto de Artes es rescate, que es prácticamente la edición de la partitura. Rescate, creación, no, aquí no estamos creando nada, pero también la difusión es importante. La línea se llama rescate, creación y difusión de obras musicales. Entonces estamos impactando en dos puntos de nuestra línea, que es el rescate y la difusión, ¿no? Yo creo que si no abordan la creación como tú la defines, me parece que sí están abordando la recreación. Bueno. Y esto no es menor el trabajo, al contrario. Pues no, no, para nada. Entonces, al contrario, y bueno, absolutamente. Lo mencionaba yo porque, bueno, la universidad también me ha publicado una obra que yo compuse, que ahí claro. Sí estamos en las tres. Ella. Exactamente, porque ahí sí yo estoy funcionando o fungiendo como compositor, ¿no? Compositor. De una obra original. Próximamente te invitaremos para que nos hables de esa obra y pues podamos escuchar un poco más en este espacio de Editorialmente, que es precisamente para eso, para que ustedes, profesores, investigadores, creadores, nos estén compartiendo sus inquietudes culturales en general, en la ciencia, en el arte, en todos estos campos que alimentan el espíritu, y además tan útiles y sobre todo en estos tiempos de contingencia y de reclusión obligada y voluntaria, pero que no nos ha impedido, Mauricio, seguir en comunicación contigo y con otros compañeros a través de estos medios electrónicos fabulosos que los tengamos y que estemos en la posibilidad de manejarlos, bueno, de que nos orienten para manejarlos y podamos conocer el trabajo de ustedes. Esta obra, yo he tenido la oportunidad de escucharla en el internet, pero sí espero pronto tener el gusto de apreciarla en el disco que nos comentas. Con todo gusto. Claro que sí. Pronto podremos apreciar. Pues, ¿qué le dices a los compañeros, alumnos y colegas respecto a este libro? No, bueno, mira, el libro está publicado por nuestra universidad. Ahí está, disponible a la mano, quien lo quiera. Con todo gusto lo podemos compartir, porque precisamente de eso se trata, ¿no? De difundir el trabajo y pues de que la mayor gente, la cantidad de gente posible pueda escuchar lo que estamos realizando, ¿no? Desgraciadamente el arte se ve así como que, eso no se estudia, ¿no? Para hacer un trabajo así tenemos que saber muchísimas cosas, armonía, contrapunto, historia, porque me tengo que meter también con la vida del compositor, dónde estuvo, dónde estudió, quién fue, ¿no? Para entender por qué escribí así, ¿no? Desde luego. Son muchísimos puntos los que nosotros como músicos tenemos que saber y que entender para hacer un trabajo de transcripción, pues eso lo podemos compartir precisamente con todos los que nos escuchan, porque a la hora de escucharnos pueden ellos a lo mejor entender un poquito más de qué es lo que hacían los músicos en México en la primera mitad del siglo XX. Claro, claro, y eso es lo que muestras en este trabajo, que además es un trabajo muy pulcro. Recuerdo que llevó buen rato estar cuidando la edición, porque además de tener la pieza completa, ofreces cada una de las partes. ¿Cómo debe ser el trabajo de ustedes, desde luego? O sea, no dejas sin cuidado la publicación de esta obra. Fue muy satisfactorio para nosotros, desde la Dirección de Ediciones y Publicaciones, estar atendiendo, estar apoyando la publicación y la difusión de este material. Y lo dices muy bien, Marcial, precisamente porque yo he sido uno de los beneficiados en el apoyo que Ediciones y Publicaciones de la Universidad nos brindan a nosotros, los que estamos tratando de escribir o de hacer algo en la cuestión editorial, y pues completamente agradecido por el apoyo para que este tipo de trabajo
pueda salir a flote, ¿no? Nos llevó mucho tiempo, pero ahí está. Y bueno, cabe mencionar que tengo dos publicaciones más por ahí que también salieron junto con este cuarteto, de las que también, cuando gustes, podemos hablar sin ningún problema. Desde luego que sí, y te avisaremos con tiempo para que prepares muchos más ejemplos musicales que podamos disfrutar. Para eso son estos espacios, Mauricio. Te agradecemos de verdad muchísimo aceptar la invitación y desde luego platicar, hacerlo de esta manera tan amena, tan cordial, y pues con una felicitación por tu trabajo como investigador, como académico, docente, pero también como intérprete y como compositor. Muchas felicidades, un gran reconocimiento y gracias por participar en esta edición de Editorialmente. Gracias, Marcial. Siempre me he sentido muy apoyado y por ti para estar en tu programa, y pues muy agradecido precisamente por estar aquí compartiendo lo que bien sabemos hacer. Gracias a usted, amigo, que nos sigue en cada edición de Editorialmente. Pues le agradecemos esta continuidad en su interés, y recuerde, lo esperamos en la próxima edición. Hasta luego.